Esto es bonito. Es como Moscú. En realidad es mejor, más futurista y a mayor escala. Es mi diseño. ¿Tú qué? Ha sido un error lingüístico. Quería decir que encarna mi tipo de diseño favorito. Вроде не без идей, не могли бы жить, как на слоноострове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди дикари. И рыдают бедные, и крикнут беду. Venga ya, otra vez la robopilingui esa no. Cuidado, tenemos robots debajo. ¿En serio? Creía que eran mariquitas. Acceso permitido.
está cerrada. Menuda novedad. Charles, ábrela. Por desgracia, no. Tengo la capacidad de abrir puertas. ¿Sabes qué? Eres como un disco rayado. Ya me ocupo yo. Acabo de empezar. Vaya, hay un halcón en el cielo. Cuando se activó el protocolo de emergencia, impidiendo el acceso. A dormir. Расстоянии вытянутой руки.
Обновленная модель корабля «Белуга» значительно сократила время. Намного более приятным, чем прежде. «Белуга» способна развивать скорость до 100 км в час над водой и 50 км в час в подводном режиме. Это абсолютно рекорд среди кораблей подводных. Oye, Charles, ¿cómo es que Zap atraviesa el polímero, pero no el agua normal? ¿Es que aquí solo hay agua destilada o algo? Tus conocimientos sobre física son impresionantes, camarada mayor. Podrías tener razón, pero no. El agua que se usa aquí es muy normal. Zap genera electricidad aislada que funciona dentro de una nube de polímero dispersado. Vale. Entonces solo funciona con sustancias menos densas, como otros polímeros. U otros campos eléctricos. Pasa algo parecido con otras habilidades del guante, como el como el agua y el aceite. Que Tesla te bendiga, mayor.
Vale, a ver qué tenemos aquí. ¿Planeas desactivar el halcón? Como sabrás, no es el responsable de abrir las puertas de la VDNJ. A ver, algo tendré que hacer, ¿no? Mejor empiezo por el halcón. ¿Qué sabes hacer? Es el botón de mantenimiento del halcón. ¿Para qué sirve? Hace que el halcón aterrice para que un técnico le haga el mantenimiento. ¿Cuánto tiempo se quedará ahí? Si no consigue establecer contacto con un técnico, no mucho. Pues hay que darse prisa. ¿Qué piensas hacer? Voy a darme una vuelta en el halcón para tener una perspectiva mejor de este sitio. A ver si veo algo. ¿Qué hago? ¿Me agarro a este asidero o qué? Bien fuerte, que un halcón no está hecho para llevar gente. ¿Para qué son estos cables? No estaban aquí antes. Estabilizan el halcón cuando hace mal tiempo. Ah, igual puedo bajar por un cable. Dato interesante. A vista de pájaro, puede apreciarse que la hierba del parque se plantó con la forma del pacífico átomo. ¿A vista de pájaro? ¡Ah!
¡Mierda, mira! ¡Ese chisme otra vez! Ten cuidado. Las unidades Serie 7 son bastante peligrosas. Venga ya, si es la hostia de adorable. Hacer. ¿Qué te parece, Caralata? ¿Un robot civil? Tú sabrás, Mayor. Tienes bastante más experiencia con robots de combate que yo. ¿Ah, sí? A ver... Coño, sí, pero... Es que no recuerdo una puta mierda. Por lo que sea, parecen distintos.
Porque aquí pone dioses del trabajo. Creía que pasabais de dioses y religión en la Unión Soviética. Pasamos del opio del pueblo, pero hay dioses y dioses. Piensa en Prometeo, el dios del fuego que nos dio luz y calor. En realidad, Prometeo era un titán, no un dios. Ojo con donde pisas, ¿vale? Dime, ¿qué es un dios? Alguien que te protege, que te enseña a vivir, que es más listo y sabio que nadie. En la Unión Soviética nosotros somos los dioses. Todo el que trabaja en pro de los demás, que trae nuevos saberes al mundo. Es impresionante, ¿a que sí? Está claro que estamos a las puertas de algo verdaderamente increíble. Aunque preferiría que no hubiese cadáveres por todo el puto sitio. El lunes habrá una celebración con motivo de la polimerización nacional y el lanzamiento de Colectiv 2.0. Todos los altos cargos del Partido Comunista estarán aquí. Puedo tener esto arreglado para entonces. De verdad, espero que tu optimismo esté justificado. Ya verás cómo sí. No volveré a decepcionar al Dr. Sechenov. Los científicos y los trabajadores son los nuevos dioses del planeta Tierra. Homo Futurum. Pues, gracias. No te olvides la cámara otra vez. ¿Siguiente pregunta? Más puertas cerradas. ¿Pero quién coño se dedica a cerrarlo todo? Sea quien sea, fijo que tiene una puta cerradura de combinación en el cagadero de casa. Estas puertas se abrirán por medio de un gesto simbólico durante la ceremonia. ¿Simbólico cómo? El sistema de espejos concentrará rayos de luz en el modelo del sistema solar que cuelga sobre la entrada. A ver qué puedo hacer. El espejo de la izquierda no funciona. Algo ha atascado el mecanismo e impide que el espejo suba. Entendido. Parece que me toca volver al sótano. Genial. El espejo de la derecha está listo.